Saludos amigos televidentes de TVUJAT. Está sintonizando El Color de la Literatura, programa donde las ideas surgen y explotan. La creación es un poema que desnuda las capas artificiales, donde su envoltorio perfuma sus primeros alientos de vida en respuesta a la esperanza humana. Una introducción para adentrarnos en un mundo donde las leyes y los tratados comienzan a tener sentido en nuestro universo. Ninguna alma puede saciar su flor interna si no somos creativos con nuestras propias obras, pescando del anzuelo ideas que superan los límites de la fantasía. El lenguaje utópico está llegando a nuestros ambientes, escenarios que tejen sus visiones en nuevos colores, cuerpos metálicos que desafían las leyes físicas de la naturaleza humana, jugando a crear pensamientos únicos y adelantados. La vida misma nos enseña que la mente puede enardecer el presente, pulverizando la hambruna imaginaria, cercana a todas las raíces del lenguaje de revelaciones. En este capítulo, el género de ciencia ficción rinde un homenaje a un profeta adelantado a su tiempo. Sus páginas transpiran la libertad del pensamiento, una visión para la nueva humanidad a partir de su fundación. Un futurista moderno con el nombre de Isaac Asimov. Hoy volvemos por el reino de la ciencia ficción, con un autor quien es considerado un maestro del tema y creó las tres leyes de la robótica, con las que pretendió normalizar la relación entre el ser humano y los robots. Además, algunas de sus predicciones del futuro se han hecho realidad. Su nombre es Isaac Asimov. Considerado uno de los tres grandes, junto a los autores de ciencia ficción Arthur Clarke y Robert Heinlein, la vida de Isaac Asimov ya empezó siendo una ficción nada más nacer en Petrovich, una población rural de la antigua Unión Soviética, cerca de la frontera con Bielorrusia. No hay constancia de la fecha exacta de su nacimiento, ni tan siquiera entre su propia familia, ya que se duda entre el 4 de octubre de 1919 y el 2 de enero de 1920. Finalmente fue el propio Asimov el que adoptó esta última como la fecha oficial de su nacimiento. Nacido en el seno de una familia judía, fue el primogénito del matrimonio formado por Judah Asimov y Anna Rachel. Ya de grande y tras ser rechazado en la Facultad de Medicina, el joven Isaac decidió hacer un posgrado de química, título que obtuvo en 1941. Tras un breve paso por el ejército en el que sirvió como químico naval, Asimov empezó a ganar más dinero como escritor que como académico. En la década de 1940, su carrera literaria se basó principalmente en la publicación de relatos cortos hasta 1950, año en que escribió su primera novela de ciencia ficción, Un guijarro en el cielo. Posteriormente, este libro fue incluido en la serie Trilogía del Imperio Galáctico, junto con dos novelas más, En la Arena Estelar, 1951, y En las Corrientes del Espacio, publicada en 1952. Su cuento, Círculo Vicioso, escrito en 1943, implantó por primera vez las tres leyes de la robótica, las cuales son 1. Un robot no puede dañar a un ser humano, o, por inacción, permite que un ser humano sea dañado. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Además de estas leyes, Asimov poseía un conocimiento fundamental de la historia universal, bastándole así para publicar todo un trayecto literario empezando por la antigua Grecia, hasta la conquista de América. Pero su más grande cosecha fue la trilogía de la Fundación, lo que le valió un gran prestigio no solo como escritor, sino también como un gran futurista. Otra aportación significativa se encuentra en su texto, El culto a la ignorancia, donde dice: sostengo que la frase "los humanos tienen derecho a saber" está vacía de contenido,
donde el papel y la prensa libre se reduce prácticamente a la nada desde el momento en que apenas hay quien la lee. ¿Y qué vamos a hacer? Podríamos empezar preguntándonos si, después de todo, la ignorancia es tan maravillosa y si tiene algún sentido condenar el elitismo. Cualquier ser humano con un cerebro normal es capaz de aprender muchísimo y puede resultar sorprendentemente intelectual. Necesitamos que la palabra cultivarse tenga la aprobación y el incentivo de la sociedad. Todos nosotros podemos formar parte de la élite intelectual. Solo entonces una frase como derecho a saber y cualquier idea tendrá algún significado. Finalmente, a consecuencia de una transfusión de sangre recibida en una operación en 1983, Isaac Asimov contrajo el virus VIH. Cuando fue descubierta la fatal infección, sus médicos insistieron en no hacer pública esta información debido al prejuicio que se tenía entonces contra los infectados por esta terrible enfermedad. La sobrevivencia humana depende de un hilo avanzado hasta convertirnos en polvo para los escenarios desérticos. Solo la visión de un razonamiento visionario podrá descartar ese posible trágico fin antes que el destino inunde a pedazos la flota de nuestra especie. Isaac Asimov abrió un escenario para que las nuevas generaciones decodificaran un canal imaginativo con la llegada del Internet y las computadoras personales, donde la información será libre y sin límites. Enormes bibliotecas personales que nos llevarán a la autoexploración de nuestra propia historia, lugar donde la sabiduría estará al alcance de todos nosotros. Al volver, después de este corte promocional, presentaremos las nuevas cápsulas del día. Encontrarán una diversa variedad de recomendaciones y más, donde usted gustará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Juan Carlos presenta en su Top 5 autores que se desprendieron de sus páginas, realizando sus ideas a la pantalla grande. Estas mentes nos abren un espacio para adentrarnos en sus mundos y explorar que la belleza narrativa también tiene forma y cuerpo en el maravilloso mundo de los campos visuales. Existen muchas formas de contar una misma historia, y por esa razón, muchos escritores de novelas deciden dirigir sus propias adaptaciones al cine. En esta ocasión, les presentaré 5 casos en donde los propios autores de novelas famosas se salieron con la suya y lograron dirigir sus propias adaptaciones al cine. Y el resultado lo tienes que ver. Soy Juan Carlos Juárez y en la sección de hoy les recomiendo ver y leer estas 5 novelas que han sido adaptadas al cine por sus propios autores. Puesto número 5. En esta ocasión abrimos la lista con una historia terrorífica. Hellraiser es una novela de terror escrita por Clay Baker y publicada originalmente como novela breve en 1986. Fue nominada a la mejor novela del año en Inglaterra y en 1987 fue llevada al cine, escrita y dirigida por el propio Baker. La novela, a pesar de tener un estilo terrorífico, hace referencias a temas como el sadomasoquismo, el amor, la desesperación, el deseo, la muerte y la sangre, trazando metáforas sobre esos temas. Puesto número 4. Teorema es una película italiana de 1968, escrita y dirigida por Pier Paolo Pasolini y producida por Franco Rossellini y Manolo Bolognini. En ella se aborda un estudio de familia burguesa tras el desarrollo italiano de los años 50 y 60.
En esta historia, a una familia de buena posición económica le llega un extraño visitante. Con su potente atractivo físico y carisma personal, los va seduciendo uno por uno: a la doncella, al hijo, a la hija, a la madre y finalmente al padre. Pocos días después de haber caído en sus redes, el visitante se va y la familia se queda descolocada sin saber cómo continuar con sus existencias. A partir de ese momento, se intentará encontrar una respuesta al enigmático origen del seductor, que parece estar dotado de atributos angélicos o divinos. Las entrañas de Teorema dan cuenta de la complejidad que supone la obra y de la poética de sus imágenes y sus significados. Puesto número 3. El gran robo del tren es una novela escrita por Michael Crichton y publicada en 1975, en la que reconstruye la historia del robo de tren más ambicioso de su tiempo. Realizado en 1855 por el genial Edward Pierce, un personaje distinguido y enigmático, el cerrajero Agar y su siniestro cochero. Se apoderaron de 12.000 libras de oro destinadas por el Imperio Británico, destinadas a financiar la Guerra Crimea. Este hecho histórico es recreado en forma magistral por Crichton desde su propia concepción. Tanto los múltiples preparativos y recursos desarrollados por Pierce para concretar el golpe como su ejecución cronométrica y acrobática, la caída y captura de los criminales 2 años después, el juicio mediático y la espectacular fuga de Pierce. Esta novela de acción es una auténtica obra maestra del género. Puesto número 2. Maximum Overdrive, conocida como 8 días de terror o La rebelión de las máquinas en Hispanoamérica, es una película estadounidense de 1986, escrita y dirigida por Stephen King. El guion y la película se basaron levemente en el relato corto llamado Camiones del mismo King, publicada en el libro El umbral de la noche. Esta ha sido la única experiencia de King como director de cine, a pesar de que muchas de sus novelas y relatos han sido llevados a la gran pantalla. La cinta cuenta cómo el paso de un cometa cerca de la Tierra hace que todos los aparatos eléctricos cobren vida, asesinando a todos los humanos que encuentren a su paso. En una pequeña localidad estadounidense, algunos habitantes intentan salvar sus vidas al ser atacados por una estampida de vehículos que se conducen a sí mismos. Aunque todo pintaba bien, el resultado de esta adaptación demuestra por qué Stephen King nunca más volvió a dirigir una película. Puesto número 1. Y cerramos esta lista con el caso más reciente. La forma del agua es una película de fantasía romántica estadounidense del 2017, escrita y dirigida por Guillermo del Toro. Esta película es un homenaje a su propia obra y un recorrido por todos los elementos que han hecho del director de fantasía una marca registrada en Hollywood. La forma del agua es un cuento de hadas lleno de códigos. También es una película de monstruos genéticamente modificados y, como un todo, es maravillosa. La trama sigue a una joven limpiadora que trabaja en un laboratorio gubernamental de alta seguridad, quien se enamora de una criatura humanoide anfibia capturada. Guillermo del Toro no entiende de premios y nominaciones, sino de amor, de color, de vida y, en definitiva, todo lo que hace mágico al cine más puro. Así que por su bella historia y su grandiosa puesta en escena, La forma del agua es un deleite para los sentidos que nos recuerda por qué amamos la literatura y el cine. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos cuáles de estos libros ya leíste o cuáles de estas películas ya viste. ¿Y qué te parecieron? Soy Juan Carlos Juárez y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estas fueron las 5 novelas que han sido adaptadas al cine por sus propios autores. El cine y la literatura son las artes más universales que existen en nuestros nítidos sueños, abriendo la entrada al corazón de la fantasía que juega con su infinito universo de escenarios y personajes. Ahora solo queda esperar la entrada, las palomitas y gaseosas. ¡Que comience la función! Regresamos después de este corte promocional. No se despegue y volvemos con más.
Estamos de regreso. Fernanda Torres nos presenta Cartas escritas desde el corazón, en letras propias. Correspondencias de amigos que mantuvieron un lazo entre la razón y el ser, donde las distinciones se unen para cubrir sus influencias dentro y fuera del alma. Hoy en Top Curiosidades presentaremos a dos grandes maestros de la literatura, cuya admiración demostró que la nobleza y la sencillez no tiene forma ni género literario. Hablo del padre del terror, Bram Stoker, y el poeta maestro del verso libre, Walt Whitman. ¡Comencemos! Al igual que muchos admiradores, el autor de Drácula buscó conectar con su ídolo, así que una noche decidió escribirle una sensible carta donde iniciaría su estrecha amistad. La famosa carta la escribió en la noche del 18 de febrero de 1872. Después de empezar diciéndole a Whitman que podía quemar la carta, antes de leerla siquiera, Stoker le transmitió su admiración como si se tratara de la carta moderna de un fan a su ídolo. El autor de Drácula escribió, entre otras cosas: si estuviera en su presencia me gustaría estrecharle la mano. Me gustaría llamarle camarada y hablarle como los hombres que no son poetas no suelen hablar. Debo darle las gracias por muchas horas felices, porque he leído sus poemas con mi puerta cerrada con llave por la noche, y los he leído en la orilla del mar, donde no se veían más señales de vida humana que los barcos, y a menudo me encontré a mí mismo despertando de una ensoñación con el libro abierto delante de mí. Mi estimado joven amigo, tu carta representa una inmensa acogida para mí como persona y también como autor. No conozco la causa de esto. ¿Podrías haberme escrito de un modo tan extravagante, tan fresco o también muy afectuoso? También aspiro a que ambos podamos reunirnos personalmente. Entre tanto, te envío mi amistad y agradecimiento. Te enviaré los libros muy pronto, por correo, en una encomienda a tu dirección. Mi cuerpo está enteramente destrozado, de seguro, definitivamente, debido a la parálisis y a otras dolencias. Pero me levanto y me visto y consigo salir fuera todos los días un poco. Aquí vivo muy solitario. No obstante, me siento vigoroso y con buen ánimo. Escríbeme nuevamente. Si la amistad podría encontrarse de nuevo, no sería en esta vida, ni en la otra, sino en todas partes del mundo, donde la humanidad no pierde la memoria y el olvido no desanima el recuerdo de estos grandes maestros. Mi nombre es Fernanda Torres y nos vemos en el próximo capítulo de Top Curiosidades. Miguel Pérez nos recomienda un himno al poema del amor y al lenguaje universal de la naturaleza humana. El autor muestra los caminos a una vida plena y feliz, libre de culpa por la torpeza de la mortalidad y la agitación de un corrupto pensamiento. Prepárate a expandir tu servidumbre con los oídos del lenguaje filosófico, que libera las garras de la ignorancia y su furia con la tiranía de la esclavitud inconsciente. Y la belleza no es una necesidad, sino un éxtasis. No es una sedienta boca ni una vacía mano extendida, sino más bien un corazón ardiente y un alma encantada. Así de madura y elocuente era la mentalidad de Gibran Khalil, la cual muchos afirman que tenía a sus 15 años, edad en la que escribió El Profeta. Publicado en 1923, El Profeta es un poema en prosa breve, escrito por el libanés Gibran Khalil, quien radicó en Nueva York y donde fue conocido como el poeta del exilio. 8 años antes de su muerte, Al-Mustafa abandona el pueblo donde ha vivido, pero antes de irse,
La gente le pide consejos sobre ciertos temas y él, dolido por dejar la ciudad, les ilustra con lo mejor de su filosofía. ¿Cuáles temas reflexionará? ¿Con cuáles de ellos podrías identificarte? ¿Qué intentó decir el autor? El autor quiso recordarnos que somos parte de un todo, porque por más diferencias que haya entre las religiones, países, familias, etc., no hay que buscar distinciones, porque todos somos iguales. ¿Por qué lo recomiendo? Recomiendo esta obra porque no hace falta estar de acuerdo con todo lo que dice ni ser un creyente para aprender determinadas cosas y recordarte otras que ya tenías olvidadas. Perfecto para nutrir el espíritu en estos tiempos de aislamiento. Y nos despedimos con una frase extraída del libro que dice: y hay quienes tienen poco, pero lo dan todo. Estos últimos creen en la vida y en la generosidad de la vida. Es por lo que sus cofres jamás estarán vacíos. Y bueno, gracias por acompañarme una vez más en este pequeño espacio. Mi nombre es Miguel Pérez y nos vemos hasta la próxima. Amigos, hemos llegado a la última página de nuestro programa. Antes de concluir, presentaré el siguiente poema de Viktor Frankl, titulado La felicidad. La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más huye. Pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida. Soy Juan Villegas. ¡Hasta pronto!